Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar cómo utilizo las planchas. Os voy a enseñar cómo sacarle partido, porque muchas veces tenemos las planchas y lo único que hacemos es plancharnos el pelo y no sabemos que le podemos sacar muchas utilidades a ellas. Y bueno, os voy a enseñar cómo hacerlo. Yo estoy utilizando una GHD, las más básicas. Lo primero que tenéis que saber es que mi pelo es ondulado, no es ni rizado ni liso. Y bueno, que el planchado ya lo tengo hecho. Y ahora lo que os voy a enseñar es diferentes tipos de rizos. Por ejemplo, el tirabuzón. ¿Vale? Otra cosa que nos podemos hacer con la plancha serían ondas. Bueno, ya lo tengo listo. Me la voy a hacer por aquí para que la veáis. Con este movimiento. ¿Vale? Una cosa que creo que esto muchas lo sabréis, pero lo que os voy a enseñar ahora es algo que inventé cuando era pequeña. No sé si alguien lo hará o si habrá algún vídeo sobre eso, pero esto salió de mi imaginación. Para aquellas que nos gustan las rastas, pero que no nos vamos a atrever nunca a hacérnosla, o que queremos probar a ver cómo nos queda, hay una forma en la que podemos hacernos rastas, pero al lavarnos el pelo nos las vamos a quitar. Y es así. Liamos el mechón de pelo muy bien liadito y pasamos la plancha lentamente por encima, dejando que tome calor. ¿Vale? Mira. Yo cuando era pequeña me hice varias veces la cabeza entera. Me gustaba mucho. Si os interesa algún día me lo puedo hacer y hacerlo para un vídeo. Vale. Otra forma de utilizar la plancha. Hay planchas específicas para esto. Y son las trenzas. Esta plancha que te hace el efecto de que te has hecho la cabeza de trenza. Pero si no tenemos la plancha o no queremos dejarnos el pelo mojado, esperar a que se seque, pues podemos hacerlo así. Hacemos la trenza. Lo voy a hacer hasta aquí. Y ahora pasamos la plancha otra vez muy lentamente, dejando que coja el calor. ¿Vale? Bueno, ya como sabéis, podemos meter las puntas para adentro. ¿Vale? O para afuera.
Luego es más difícil alisarlo cuando ya has hecho varias formas en el pelo. Pero cuando tienes el pelo recién seco, recién lavado y seco, te queda mucho mejor. La plancha. Bueno, pues yo estas planchas me las pedí por una página que se llama Look Fantastic, que si queréis os dejo el enlace en la cajita de información. Aquí en donde yo vivo cuestan unos 180 euros y salieron por 110 euros así que me ahorré bastante. Nada más, espero que haya gustado, que haya servido. Si ponéis en práctica algo de esto, os invito a que me dejéis vuestras imágenes en Facebook, en Twitter y que yo os pueda ver. Dejadme vuestros comentarios, darle like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!